Seguimos el mundo agro y con una muy buena asistencia de público, en su mayoría productores. Se concretó la nueva edición de Santa Rosa Productiva, charlas de capacitación en donde los temas vinculados a la ganadería, la agricultura y también la economía estuvieron presentes. Martín Vergese, del Portal del Interior, el periódico cordobés que se dedica precisamente a la divulgación de las cuestiones del campo, habló con nosotros como organizador del evento junto con ACIPRO y nos contaba algunos detalles de lo que dejó esta nueva edición de Santa Rosa Productiva, un evento que siempre tiene el éxito garantizado. Aquí la palabra de Martín. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Evita ser picado y consulta al médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos. Vale aclarar que no en todos los casos se presenta fiebre, por lo cual debes consultar ante cualquiera de los síntomas mencionados. ¿Conoces las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, Martín, antes que nada, es un gusto estar nuevamente contigo, aquí acompañando este importante evento ya en el departamento, en la zona este de la provincia. ¿Y qué tuvo de particular este año cuando hay una expectativa diferente, un ánimo diferente? Sí, la verdad es que bueno, fue un año diferente, ¿no? A la edición anterior, donde la edición anterior a lo mejor transitamos más por lo político, sí, porque esta fue una jornada previa a las elecciones presidenciales en el 2015, donde el ánimo del productor estaba realmente por el piso, donde no veíamos consultas, inclusive en los diferentes stands, en los diferentes escritorios con las empresas, y hoy, bueno, la situación es totalmente al revés, ha cambiado muchísimo, muestra de ello, bueno, ustedes cuando hagan imágenes van a ver inclusive la presencia de maquinaria agrícola dentro del salón, que bueno, que esto sabemos que no sucede prácticamente en ninguna jornada en la provincia de Córdoba, lo pudimos hacer hoy en Santa Rosa, las empresas trajeron las últimas novedades de maquinaria agrícola, las últimas novedades en insumos, porque también, bueno, hay que decir que aparecieron también las novedades, ¿no? Que hacía a unos años donde, bueno, las empresas habían dejado de invertir. Exactamente, de invertir en un montón de cuestiones, bueno, y han aparecido un montón de novedades, tanto en insumos como en maquinarias. Y hoy hemos visto, por supuesto, la presencia de gran cantidad de productores de todo el departamento de Río Primero, y por supuesto también, bueno, otro ánimo, y hemos visto, la verdad, un montón de consultas en cada una de las empresas. Y eso, bueno, creo que uno se da cuenta que ahí el ánimo es distinto, así que bueno, de aquí en adelante podemos pensar, digamos, un mejor panorama para la agricultura y para la ganadería, que es un poco a lo que apuntamos en esta jornada, ¿no? También Martín, hay un rasgo muy especial en esta zona, los productores se dedican a la ganadería, hacen carne, hacen leche también, por más de que estén afrontando un momento realmente difícil, y hacen la parte de los cultivos y la agricultura. ¿Esto es lo que genera, en cuanto a los disertantes que has tenido, esta tensión, esta expectativa en cuanto a los temas que se han traído? Sí, la verdad que sí. La verdad que tuvimos una muy buena convocatoria en lo que fue la primera conferencia de Pablo Catani, que estuvo relacionado a cómo ser más eficiente en la producción de carne vacuna. Eso demuestra que si bien es una zona donde en los últimos años, se ha realizado más agricultura, digamos, que un planteo de carne o de leche, lo cierto es que muchos productores hoy por hoy están pensando en invertir más en ganadería, en volver al negocio, e inclusive sabemos que algunos están queriendo asociarse, digamos, para producir carne. Creo que eso es una buena noticia. El departamento Río Primero está dentro de lo que yo digo el gran norte de Córdoba, así que eso es más que interesante. Por supuesto que todos los productores hoy por hoy hacen agricultura, inclusive un tambero o un productor ganadero. Eso no se ha perdido y estamos en una zona donde el maíz, al igual que en el norte de Córdoba, en la zona de Jesús María, aquí en la zona de Río Primero también va a tener una potencialidad enorme, tanto para agricultura como también para ganadería, así como también el sorgo y todo lo que es pastura. Así que la verdad, bueno, contentos con la convocatoria y con la presencia de calculamos más de 250 productores, así que una jornada más que interesante en Santa Rosa. Bueno, como ustedes decían, una cuarta edición consecutiva que realmente muestra un mejor ánimo de todo el sector. ¿Y notas los productores de la zona, los notas como ansiosos por ir por más, por mejorar calidad en trigo, por sembrar más hectáreas, irse
a la ganadería, los que no estaban haciendo ganadería. ¿Notás ese cambio? Sí, creo que eso se nota. Creo que en primer término lo que quieren, digamos, es acomodar los números, ¿no? Porque vienen desfinanciados de años anteriores. Si bien ahora tuvimos un par de años con excedentes de lluvias también en esta zona, lo cierto es que hubo 3 años de seca también en el departamento de Río Primero. Y eso pegó muy duro en la zona. Hubo una época donde inclusive muchos productores le alquilaban el campo a las empresas que producen maní. Y en cierto momento nos encontramos con maní en zonas como Santa Rosa, Río Primero, que eso antes no sucedía, y era justamente por una cuestión de necesidad. Hoy decimos que ese productor vuelve a su campo, vuelve a producir, y creo que esa es una buena noticia. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Nos vamos a la pausa en instantes nada más aquí en Mundo Agro. Hablamos de ganadería, hablamos con Víctor Burgui tras la jornada de capacitación y seminario para discutir políticas de producción conservando el bosque con cordobés en instantes aquí en Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación.